Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, proseguimos con las entrevistas a tubistas y esta vez es el turno de Alex Marco, profesor de tuba en el Conservatorio Profesional de Música de Granada. Estoy seguro que esta entrevista os va a encantar. Muy buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, David. Muy bien, ¿Qué aquí, tal? encerrados en casa, porque no sé cuándo vas a publicar esta entrevista, pero ahora mismo estamos con la cuarentena del coronavirus y estamos todos encerrados en casa. Sí, Con aquí los estamos. niños, todo. Sí, nada, pues mucho ánimo porque con los niños tiene que ser bastante complicado. La entrevista las estamos grabando. Estoy aprovechando esta época en la que todos tenemos que estar en casa, pues para grabar bastantes entrevistas y irán saliendo a lo largo de los meses. Así que bueno, poca paciencia, pero por lo menos queda ya para impertérrito que lo grabamos aquí en la época de la crisis del coronavirus, que yo creo que no nos vamos a olvidar de ella para nada. Bueno, pues nada, Alex, muchas gracias por aceptar la invitación a estas entrevistas a tubistas. Un placer tenerte aquí, uno de los profesores más activos y más interesantes, y lo sabes, no pongas esa cara, que es así. Y si no te lo digo yo, que me lo dicen. Y que me lo digas tú, No, yo te lo bueno, agradezco a ti, porque qué lo que va, qué estás va. diciendo lo veo reflejado en ti. No, no, pero vamos, yo ya lo sabes, ¿no? Que me parece que estás haciendo muchas cosas interesantes y por eso estás aquí. Así que nada, bueno, cuéntanos a todos quién es Alex Marco, Alejandro Marco realmente, y bueno, pues cuál es tu background, de dónde sales. Bueno, antes que nada, yo te agradezco a ti la entrevista. Me Qué siento un va. poco el entrevistador entrevistado porque, como ya sabes, acabo de realizar un trabajo en el que he tenido que entrevistar, bueno, en el que he querido entrevistar a todos los profesores de superiores de aquí, del territorio español. Hice 29 entrevistas por Skype también, que bueno, que nada más y nada menos tenemos 24 conservatorios superiores donde la gente puede estudiar. Y 29 profesores de tuba superior en España. Entonces, ahora mismo me siento como eso, como el entrevistador entrevistado, y te agradezco la oportunidad de poder expresarnos. Y todo lo que me has dicho yo lo veo reflejado en tu ¿Qué persona, va? porque tú estás haciendo una labor muy, muy grande aquí en España, muy grande. Muchas gracias. Y nada, decirte de mí, pues que nada, que nací y crecí en un pueblo que se llama el Grau de Gandía, en Valencia. Empecé mis estudios allí en la banda musical de mi pueblo, que curiosamente pues no había banda y un loco de la música que se llama Josep Martí, que es el director de la banda, pues era músico allí en el Grau y tenía que desplazarse a Gandía, que bueno, que nosotros pertenecemos a Gandía. El Grau es como un barrio de Gandía, el barrio de donde está el puerto y la playa. Y nada, él y su familia, su padre, su hermano, se desplazaban a Gandía para ir a la banda. Y Gandía está pues como a 3 kilómetros del Grau. Entonces, para que los chavales no tuvieran que desplazarse y para poder crear una banda, pues crearon una banda en el Grau. Hicieron como una asociación para que los niños no estuvieran por la calle tirando piedras o en el río pescando peces, pues hicieron una banda. Y allá que nos fuimos, todos los niños del cole y bueno, total, que de 3 hermanos que somos en la familia, pues cuajamos dos, mi hermano pequeño y yo. El mayor no lo intentó, pero no quiso. Total, que al final me quedé yo solo porque mi hermano trombonista se lo dejó. Bueno, y nada, y ahí crecimos en el Grau. Éramos un aula de extensión de Cullera, hacíamos los exámenes finales en Cullera, entonces era el grado elemental. Bueno, que eran 3 cursos, creo que era, ¿no? Tres y Sí, tres, seis, y luego 2 más del superior. exacto. Total, que mi vida discurrió ahí en el Grau de Gandía y el superior lo terminé en Valencia con Miñana y con Joaquín Vidal. Y nada, a partir de ahí pues conocí a David Yace, que entonces, justo al terminar yo el superior, él aprobó en la Orquesta de Valencia, vino de Tenerife. Mi profesor en mi sociedad, bueno, yo empecé mis estudios con Vicent Simó, que era trombonista, y luego fui con Hermenegildo Amorós, que Hermenegildo Amorós fue una persona, pues, que fue como si dijéramos el Arnold Jacobs de la Safor, de ahí, de la zona.
porque todo el mundo, todos los metales, trombonistas, tubistas, pues queríamos estudiar con él. Recogía a mucha gente, bueno, a lo mejor en sus últimos cursos de estudio y como que potenciaba, ¿no?, el nivel del metal allí Muy en la bien. zona. Y justo fue también profesor de David Yacer en sus inicios, entonces por ahí nos conocíamos y nada, y David empezó a dar clases en una academia en Benimaclet. Y yo empecé con él y a partir de ahí pues fue cuando prácticamente cambió mi visión de la tuba, mi vida, mi todo. Muy Yo bien. siempre digo que David me enseñó a dos cosas. Una, cómo quería yo tocar al escucharle a él, y otra era qué lejos estaba yo de tocar así de esa manera. Entonces desde ese momento intenté ponerme las pilas e intenté y sigo intentando Ya, bueno. tocar como él. Y esa es mi vida. Y luego, ¿te sigo contando? Sí, O... no, solo quería, bueno, que Vale, pues básicamente ahí nací y crecí. entiendo que David Yacer es la persona, quizás tubísticamente hablando, que más influencia ha tenido hasta el momento sobre ti, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, sobre muchos tubistas, porque yo creo que David Sí. Yacer es una cosa evidente, ¿no? Que la Sí. influencia que tiene sobre, bueno, pues una parte muy importante de los tubistas españoles. Pues, y es bueno, es que ha hecho una labor espectacular, vamos, no se puede negar en ningún momento, vamos. Ahora mismo es uno de los grandes referentes de la tuba en España, es así de claro. Así es. Pues continúa, continúa, contándonos un poco más. Nada, pues a partir de ahí, pues ya te digo que cambió mi mundo porque entonces me acuerdo de él muchas veces bromea conmigo que me dice, tú me dijiste que te había arruinado la vida, que te había... Y digo, sí, yo no me acuerdo de esas cosas. Dice, sí, porque venías y me decías, joder, es que ahora escucho mi banda desafinada. Es que ahora escucho no sé qué. Claro, era pues empezar a saber un poco lo que era la afinación, lo que era el ritmo, lo que era la sonoridad. Y claro, a partir de ahí, pues yo acuerdo que estuve un año y medio, casi 2 años, pero hundido en la miseria, porque también recuerdo el director de mi banda, Josep Martí, entraba, a veces yo estaba estudiando allí en la sociedad, y entraba por la puerta y me decía... anda, que eras tú, Alex, y pensaba que era el niño que estaba empezando ahora, que ha cogido ahora la tuba. Y digo, no, no, si es que estoy empezando de nuevo, porque me acuerdo que le pegaba unos soplidos a la tuba intentando buscar el sonido y le decía, déjame, déjame, que estoy liado, que estoy aquí intentando encontrar el sonido de la tuba. Ya, es decir, que Y bueno, fue fue una época para ti, un renacer, exacto, sí. yo iba a decir eso, fue como la época con David Yacer o esos estudios tan intensos, fue como donde cristalizó el Alex Margo que Sí, sí, conocemos ahora, ¿no? sí. Sí. Y también quiero decir que mis profesores que he nombrado anteriormente y que, bueno, hicieron conmigo una labor estupenda, pero yo no les tengo nada, quiero decir, fueron increíbles conmigo, me enseñaron muchísimas cosas. El único problema que teníamos nosotros en aquella época, creo yo, que yo estudié en el Plan 66, es que... Bueno, en mi pueblo estaba, yo era como el cabecilla, como el primero que salía del pueblo, ¿no? Y cuando íbamos con Amorós, era el sitio donde escuchabas a gente de fuera, de otros pueblos, a gente más avanzada, pero realmente escuchabas al que iba delante de ti, o si te esperabas al que iba detrás, pero no escuchabas tampoco mucha gente. Yo no tenía grandes referencias. Yo me acuerdo de Rafa Donet, que en aquella época ya aprobó. También era alumno de Hermenegildo. Él aprobó ya las oposiciones y para mí era mi referencia, Rafa Donet, Claro. pero yo realmente no lo había escuchado. Yo no, en esa época no escuchabas, tampoco había internet, no existía el YouTube, no existía eso de... Yo me acuerdo de ir al Corte Inglés, a Valencia, a buscar un CD y en su tiempo encontré un CD de, creo que fue, de Patrick Harril tocando el Williams y para mí eso era un tesoro. Bueno, de hecho, te tengo que decir que yo tenía un cassette, de los antiguos cassettes, que me había pasado mi profesor Amorós, de David Yacer tocando en Tenerife el Williams. Y yo me acuerdo que yo no sé cuántos años tendría, pero 16, 17, por ahí. Y yo me acuerdo que me acostaba todas las noches
con Escuchando a mis Will. cascos estos de antes que no podías acostar, escuchando a Williams, y lo tenía súper rayado de escuchar a David. Yo quería tocar así. Y una puntualización, parece que dices que es que fue hace muchos años, que fue hace muchos años, pero es que esto ha avanzado a una velocidad de la leche, es Sí, decir, increíble. porque los 20 años antes de los 20 años antes de esta época que tú estás hablando eran casi iguales, pero los 20 años después no tienen absolutamente nada que ver porque la llegada de Nada. YouTube, Spotify y todo eso y bueno, todo lo que ya sabemos ha revolucionado el acceso a la información, que yo creo que los chavales, bueno, por lo menos para que quede que sí, porque yo he vivido la misma época que tú, somos casi de la misma edad, y tengo los CDs y tengo todo igual que tú, pero y los casetes, por supuesto, pero me refiero que hubo un momento en el que hizo todo clock y cambió Sí, progresivamente en 4 o 5 años, pero vamos, no, que no parece que tú parece que estás hablando de las batallitas del abuelo, pero no, que está ahí al lado. es verdad, es verdad. Yo lo veo ahí al lado. Y también, bueno, si quieres más adelante en la entrevista, si quieres tratar ese tema de los chavales y del estudio de ahora y Sí, cómo lo sí, veo sí, sí, yo, sí, sí. pero vamos, para mí esa circunstancia ha cambiado completamente la manera de ver las cosas, pero completamente. Antes no teníamos tanto acceso. Y eso es un arma que mucha gente utiliza o no utiliza, pero que me parece esencial en el mundo de hoy en día. Me parece Exacto. esencial. Yo creo que una de las habilidades que tenemos que tener cualquier persona, pero también los músicos, es la capacidad de encontrar información entre toda la grandísima maraña, porque la existe. Existe esa información, está, hay que desarrollar herramientas que nos permitan encontrarlas de forma rápida y de forma ágil. Entonces, Eso bueno, es. que eso no tiene nada que ver con ser músico, tiene que ver con Claro. otras, cultivar otras herramientas más de investigación, ¿no? Que luego llegaremos a eso. Claro. Bueno, pues nada, cuéntanos, la verdad que me está encantando, estoy encantado con esto. Gracias. Vamos a ir al siguiente paso, que es cuando empezaste ya a trabajar como profe. O bueno, ¿cuáles son tus primeros pasos laborales? No sé si fueron en docencia o tocando, porque de esa parte no. Yo sé que una parte fue docencia, pero cuéntanos. Pues sí, mira, déjame retomar que me he quedado un poco a medias Sí, diciendo sí. que vamos, que estoy súper agradecido a todos los profesores que tuve porque me enseñaron musicalidad, me enseñaron rudimentos de la tuba, me enseñaron muchísimas cosas. Lo que cambió realmente, David, en mi vida fue el escuchar a alguien al lado con una experiencia, con un pozo, con un sonido y con un saber hacer como el que tenía David, que para mí ha sido y es el referente de la tuba en España, para mí y de lo que yo he escuchado. Claro, lo es, sí. Después de David, de esa época de volver, como si dijéramos, a empezar o volver a retomar o darme cuenta de cómo puede sonar una tuba de verdad, pues nada, me acuerdo que salió una bolsa para La Rioja y bueno, quiero decir, como sé que esto lo van a si lo ven chavales de superior, que muchas veces no ven el mundo laboral y que todo está un poco fastidiado hoy en día, pues yo tengo que decir que yo tuve suerte, sí, tuve suerte, pero también intenté menearme mucho. Me acuerdo que estuve 2 años, que yo me acuerdo decirle a mis profesores, es que no sale nada, es que estoy deprimido, es que creo que me voy a dejar la tuba, es que creo que me voy a ir a recoger naranjas, que decimos todos en Valencia, me voy a cullir taronches. Y al final, pues salió una bolsa, me enteré de una bolsa de la Rioja y eché papeles con la suerte de que me llamaron. Y luego estuve, figúrate, 9 años de interino en Logroño, en el Conservatorio de Logroño. Y Lo cuando fui, no había ni nadie, no habían alumnos de tuba. Me acuerdo que me acompañaron mis padres, la primera o la segunda vez me acompañaron mis padres. Y tuve que coger el teléfono porque yo tenía una lista de alumnos y cuando me presenté allí no habían alumnos. Y dije, ¿qué ha pasado? Y tuve que estar llamando en una cabina telefónica, mis padres sentados tomando algo y yo llamando a todo el alumnado, oye, soy el nuevo tal, veo aquí tu nombre, pero no, oh, es que tengo que, yo soy trabajador de la viña, no sé qué, me tengo que ir a la viña, yo no sé. Y estuve llamando a ver quién de toda la lista venía a clase, porque todos sabían, se ve que lo habían hecho un poco como para promocionar la plaza o tal, pero luego no tenían intención de estudiar. Leí, leí. Y nada, al final tuve un alumno, mi primer alumno,
Entonces, un señor mayor, que pues, entonces tendría 45, 46, yo tendría 23, y con él empecé, y estuve 9 años en la Rioja, allí en Logroño. Y nada, y al pasar el tiempo, pues lo típico que vas intentando hacer pruebas, presentándote a sitios, y al final, en el 2010, que fue además cuando te conocí a ti, Sí, exacto, nos exacto. conocimos. En estas oposiciones famosas de Eso es, Andalucía, sí. eso es. Pues nada, yo recuerdo esas exposiciones con mucho cariño, ya sé que otros no, pero yo las recuerdo con mucho cariño porque intenté hacer una gesta para mí, que fue presentarme al mismo tiempo a las de Pamplona y a las de, y a las de y a, y en Sevilla, que entonces hicimos las oposiciones. Y estuve compaginando las dos, con la suerte de que pude hacer todos los ejercicios en las dos. Bueno, pues también fue suerte de que aquí aprobé, allí había una plaza, entró no sé cómo se llama, pero el chico que El que estaba allí de estaba, sí. interino. Y aquí aprobé y desde el 2010, pues nada, tuve mi plaza. Dime, dime. No aprobaste, quedaste primero. Dilo. Ah, gracias. Sí, bueno, eso es lo de Claro. menos. Lo demás es Sí. aprobar. Sí, Bueno, exactamente. Que yo digo tuvimos. que otros también aprobamos, pero no conseguimos plaza. Ya, claro. Claro que aprobasteis. Fuimos. Hombre, fue un hito en el mundo de la. Supongo que en el mundo de la tuba, porque habían 8 plazas, ¿recuerdas? Ocho. 8 plazas. Y eso, yo que recuerden, es una cosa, es un hito en el mundo de las oposiciones Es un de hito, la sí. tuba. Y nada, y mi plaza, pues la escogí en Almería. Entre otras cosas porque yo estaba muy acostumbrado a ir y venir a Logroño casi todas las semanas, ¿eh? Que entonces íbamos y veníamos a Logroño casi todas las semanas, con mi buen amigo Rafa Sargatal, que es un Ajá. trompista de Torrent, que le tengo, que vamos, que es como si fuera un hermano para mí, porque hemos compartido 9 años allí, Claro. y con otra gente también, con Isidro, con Jorge, bueno, compartí en Logroño, y yo estaba muy acostumbrado a viajar, muy acostumbrado, entonces. Yo pensaba eso, pensaba en ir y volver a Almería desde mi pueblo. Pero nada, las circunstancias fueron que en el último año justo cuando estaba realizando las oposiciones también, pues encontré a mi mujer Eso es muy típico, en eso es Logroño. muy Sí, típico. fue el último año de estar allí, el último año de estar en Logroño. Ya ves tú que en el norte ligar es muy difícil, Bueno, tú hombre. lo sabes, tú lo sabes. Yo lo sé, sí. Bueno, pues en el último año conocí a mi mujer y entonces ella ya como quien dice, se lo dejé todo por amor también y se vino conmigo a Almería. Entonces, pues ya hicimos vida en Almería, estuvimos 3 años allí y luego tuve la suerte también de que se abrieron las bolsas de los superiores. Entonces pude acceder también a la bolsa de superiores para las comisiones de servicio. Y estuve 5 años aquí en Granada, en el superior. Y nada, y después, pues ahora estoy en el Ángel Barrios, aquí en el profesional, porque con todo esto de las cátedras y todo el rollo, pues se ha movido mucho la bolsa. Y nada, y tengo la suerte de que mi plaza ya la tengo aquí, desde el año pasado ya la tengo Ah, aquí muy en el bien, profesional. genial, genial, genial. Pues nada. Así Bueno, que, pues bien, esa es mi vida. muy bien, muy bien. No, la verdad que hay un par de cosas que me gustaría destacar, que es, bueno, tu capacidad de resiliencia, de haber salido desde una época de bajón musical en el que tú diste cuenta, hostia, no pego una porque tenías un grandísimo referente y te estaban ayudando. Me parece muy interesante. Y luego otra cosa que es para que la gente que termina ahora superior pues tome nota, es que hay que moverse muchísimo. Hay que insistir, resistir y persistir. Yo llevo hechas oposiciones, soy el tubista con más oposiciones de España y no se me caen los anillos por decirlo. No lo Dices, sé, no lo sé, no lo sé. Yo también he hecho muchas. sí, pero digo, pero yo llevo, pero tú has aprobado, pero es que yo soy Ah, dices de interino. conservatorio. Vale, De vale. conservatorio, sí, de conservatorio. Y luego me refiero, hay que ir a todos los sitios. ¿Por qué? Porque eso te da mucha experiencia, punto uno. Como tú hiciste esa grandísima reto de hacer dos oposiciones ahí mismo, a la vez. Y luego te abre puertas, porque tú vas a quedar en esas bolsas y eso te da posibilidades. Porque es verdad que a veces los jóvenes de ahora quieren que todo sea en su casa y eso ahora mismo no es posible.
Yo al respecto te quiero decir que mi pensamiento es que yo me acuerdo los referentes que te he dicho, pues David Yace, Rafa Donet, me acuerdo que ellos hablaban o ellos después, al aprobar yo, pues me han contado y me han dicho, y parece ser que la época anterior a nosotros, las cosas eran un poco, en cuanto a exámenes, me refiero, eran un poco más fáciles, porque no había tanta gente, no había tanta gente. Yo no sé, pero yo recuerdo que Rafa Doné me dijo que él se presentó y creo que habían dos plazas y quedó una desierta porque no se presentó nadie. Quiero decir que no es que hubiera menos nivel, ni muchísimo menos, No. porque el nivel ya has visto cómo toca a esta gente, pero que no había tantas, habían más plazas a lo mejor que personas se presentaban, porque Sí. habían. Y ya recuerdo que David me dijo, en nuestra posición en Sevilla, por ejemplo, yo creo que éramos 40 y tantos, no sé Cuarenta y cuántos éramos. tantos, sí, cuarenta y tantos, sí. Te quiero decir, y eso me lo han recalcado ellos. Es que ahora es más difícil aprobar, ahora es más difícil Sí. aprobar porque hay 40 y tantos. Sí, es verdad, pero yo también te digo lo mismo que acabas de decir tú. Yo estuve a punto de hacerme una camiseta que pusiera segundón, porque yo me presentaba a muchos sitios y en muchos sitios quedaba el segundo. Y luego te vas a casa rayado pensando que he hecho mal, que he hecho no sé qué. No, no tiene nada que ver. Pero por eso lo digo como soltar un rayo de esperanza para la gente que Sí. está presentándose en muchos sitios, porque soy consciente de que quedar el segundo, el tercero, el último, da igual. Es una experiencia que tienes que pasar, que tienes que vivir, que tienes que pelear y tienes que luchar, y de esa experiencia se aprende siempre, Siempre, siempre. siempre. Es un Y lo aprendizaje. único que no, lo único que creo que no hay que hacer, creo yo, bajo mi humilde punto de vista, es darse por vencido. Hay que Exacto. aprender, hay que continuar y hay que pensar que a veces puede ser el mejor, a veces puede ser de los de en medio y a veces puede ser el último, ¿por qué no? Pero tienes que aprender. Nos enfrentamos a mucha gente muy capaz, Ya. mucha gente que está estudiando igual que todos nosotros. Entonces, Sí. eso de siempre creer que eres el mejor, eso no es cierto. Ya. No, 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 Entonces, claro. hay que presentarse, hay que ir a sitios, hay que luchar, hay que aprender y hay que seguir intentándolo porque en algún sitio vamos a caber, en algún sitio. Sí, yo creo que es así. Es decir, yo en Andalucía, en esas oposiciones de 8 plazas, quedé el noveno, con lo cual, bueno, con eso te puedo contar muchas cosas y he seguido haciendo. Y en las últimas he quedado justo el segundo, en las de cátedras del año pasado de Navarra, quedé el segundo. Es decir, si hubiera puesto, me hubiera puesto medio punto más, la plaza hubiera sido para mí, pero pues nada, es decir, que Claro. hay que aceptar, tirar y ir a los sitios, porque es un aprendizaje muy grande. Cuesta, sí. ¿Es un sacrificio? Sí, pero el aprendizaje es mayúsculo. Y las cosas en este tipo de oposiciones son todo relativas. Es decir, yo creo que no hay cosa más relativa que una oposición de conservatorio en nuestro caso. Así que bueno, has estado comentando que ya sabemos que tienes mucha experiencia, casi 20 años de profesor. Entonces, y has dado clase en el superior. Yo desde que te conozco te sigo en el superior de Granada. Has hecho un grandísimo trabajo durante esos años. Salió gente muy potente, eso lo sabes, aunque lo digo yo porque lo sé y se acabó. Porque sé yo que tú vas a decir no, porque tal, no. Es decir, yo lo sé porque he hablado con tus alumnos. Es decir, no es porque me. Entonces, sí que me gustaría que nos contaras en tu opinión qué aspectos consideras importantes para ser un buen profe. Me da igual si quieres profesional o superior, que yo creo que está muy relacionado. Pues mira, justamente yo creo en diferentes roles porque al pasar por todos los estamentos, como así decirlo, porque en Logroño luché muchísimo con gente que empezaba, gente en Almería he luchado con gente que empieza y con gente que ya estaba en profesional, que ya estaba terminando y ya tenía gente un poquito más de nivel o me los encontré ya con más nivel. Y luego, claro, al pasar al superior, otro nivel diferente. Yo al vivirlo y al estar tanto tiempo con gente desde 8 hasta 50, te quiero decir que yo creo que lo más importante para un profesor hoy en día es estar al día, sobre todo. Estar al día me refiero a poder aportarle al alumno realmente aquello que el alumno está buscando,
que es que le digas cómo tiene que tocar o que le proporciones un camino para cómo tiene que tocar. Y otra cosa es la motivación, muy importante, y tú de eso sabes más que yo. Es motivar al alumno para que continúe, porque cada época tiene lo suyo. Cuando vienen al conservatorio en el grado elemental, en las enseñanzas elementales, cuenta mucho la motivación, cuenta mucho el juego, cuenta mucho la psicología, cuenta mucho cómo le dices tú al alumno de 8, 9, 10 años cómo afrontar el estudio semanal. No estudian semanalmente, No, no, ellos lo cogen como un juego, lo cogen como, mira, mis padres me han llevado aquí o yo quería claro, tocar algo de música y me ha tocado el instrumentote este que no sé ni lo que es. Y claro, eso, el elemental cuesta mucho en nuestro instrumento. Yo les haría un monumento a todo el mundo que da elemental en tuba en España, porque es para hacerle un monumento. sí, Porque sin siempre duda, sin vienen duda. los que, bueno, tú lo sabes. Después el profesional, cuando a alguien ya se le enciende la chispa a los 17, 18 años, que cada vez se le enciende la chispa un poco más tarde, ya es otra manera de tratarles, es otra manera de enfocar el estudio, de abrirles un poco las miras, ¿no? De abrirles un poco el campo y de que sepan lo que hay fuera y que sepan realmente lo que cuesta ser profesional. Y después, en el superior, curiosamente, mi experiencia, sobre todo al principio, fue devastadora porque la gente que venía aquí a Granada, por lo menos las primeras impresiones que tuve yo, es que ya no solo en tuba, sino en trombón también, que daba repertorio orquestal, o en cámara, que yo conocía a muchos chavales de muchos instrumentos, había una desmotivación generalizada por el hecho de estar viviendo una crisis, de que no ven un puesto de trabajo, de que no sé dónde me va a llevar esto. Bueno, básicamente lo que me pasó a mí al terminar, ¿no? Pero no estudiando, no estudiando. Entonces, a mí me sorprendía cómo venía gente tan desmotivada, sin saber si iban a continuar o no, en el superior. Entonces, la labor mía en el superior fue un poco esa, fue un poco ponerle las pilas. Ahora sí que quiero entrar en el tema este, si tú quieres, Sí, de claro. que antes era muy difícil. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que eso del Erasmus, ¿qué era eso del Erasmus? O ese de irse a estudiar a Bélgica, a Holanda. Yo veía esos países como más allá de la China. Y ver un profesor internacional aquí en España, bueno, sí, estaba Mel Cuberson que vino, Roger Bobo, un poco haciendo cursos, pero eso de la internacionalización, eso era una cosa extraterrestre. Yo no sabía qué era eso. Sí. Y hoy en día no es así. Hoy en día, por supuesto, estamos en crisis, hay pocos puestos de trabajo, pero es que antes lo sabía o no lo sabía, pero tú no lo sabías. Yo estaba el Brass Bulletin, que era una revista de metales a nivel europeo, y tú cuando recibías esa revista, cuando la recibías, te dabas cuenta de que habían, y a veces incluso mirabas y una prueba en Bélgica, no sé qué, y había pasado hace un mes. O quiero decirte que no teníamos ese contacto Sí, exterior como hay ahora. estoy de Ahora hay menos acuerdo. plazas, sí, hay menos plazas, pero hay muchísima más acceso a la información. Tú mismo estás haciendo un programa que se llama Tubos y Tubas, ¿no? ¿Cómo Sí, es? sí. Entre Tubas y Hilos Tubos. tubos. Tubas y tubos, sí. Tubas y Tubos. Que es un podcast maravilloso que en él estás haciendo como una especie de propaganda también de todas las plazas que van saliendo, no sé qué. O sea, una persona con coger el móvil, que hoy en día todos tenemos móvil, y poner podcast Tubas y Tubos, se entera de muchísimas cosas que antes era impensable enterarse. Entonces, claro que hay menos plazas. Claro que hay más desmotivación, claro que hay más crisis, sí, pero también hay muchísima más información. El mundo cada vez es más pequeño, está más al abasto de todos, de movernos todos. Y con esto quiero decir que el campo se ha abierto un montón. O sea, Totalmente. recientemente han salido, yo no sé si se han producido ya, las pruebas para Bélgica eran, tú recuerdas, Yo creo que todavía no, creo que todavía no. todavía no con todo esto. Y hay mucha gente que yo sabía que iba a ir. Eso en mi época, tú decías Bélgica o decías, y decían, ¿qué? No, no. Te quiero decir que el campo es mucho más pequeño Sí, no, por la información. estoy totalmente de acuerdo con este aspecto. Yo como hice, fui siempre un poco más retrasado, no retrasado, sino más después, ¿no? Yo fui más mayor, entré más mayor a todo el sistema, el estudio y tal. Yo hice por Logse Erasmus y a mí el Erasmus en Hannover me cambió la vida, me cambió todo. Es decir, me abrió la mente
y vivir en Alemania un año y luego seguir haciendo, ya empecé aquí en Gijón, seguir haciendo el máster, yendo y viniendo una vez al mes, fue un revulsivo, pero el problema es que los chavales tienen que empezar a entender que esto es global y que hay que empezar a moverse, coger la tuba y moverse, Eso. porque hay gente que lo hace y trabaja y hay gente que está obteniendo grandísimos resultados. Hace poco tenemos que las pruebas de la Orquesta Sinfónica de France, de radio, no sé si fue Radio France o lo de París, no me acuerdo ahora mismo, a la final llegaron dos turistas españoles que se cogieron la tuba y se fueron para allá. Entonces, hay que hacerlo, que esa es la clave. Es decir, lo que no podemos esperar a tener el puesto de trabajo buenísimo a la puerta de casa. No, olvidaros. Es decir, olvidaros. Y si no, si queréis algo de eso, olvidar la tuba, porque al final vais a Eso. estar amargados. Así, la frase es esa. Es Eso. autorresponsabilidad y pues trabajar todos los días y eso, utilizar las herramientas que tenemos ahora a día de hoy. Eso. Eso es. Además, te voy a decir otra cosa. Cuando yo estudiaba, yo me acuerdo mucho, incluso ahora tengo amigos que no son músicos o que estábamos muy acostumbrados, estábamos, y yo el primero, a pensar que iba a venir un señor por la puerta. Y con las notas que había sacado en el conservatorio te iba a decir, mira, ven a tocar conmigo a la Filarmónica de Almusafes. Y eso no es así, no es así, porque uno tiene que buscarse. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, mi hito, mi top hubiera sido tocar en la banda municipal de Valencia. Yo quería ser tubista de la banda municipal de Valencia y punto. Y claro, todo el mundo quiere estar al lado de casa y tener un buen trabajo y sentirse realizado y tener un buen sueldo, pero no todos pueden acceder a eso. Pueden acceder a eso en la banda municipal, que hay cuatro plazas, o pues serán cuatro elegidos y estarán ahí hasta que se jubilen. Entonces, Claro. si tú no te mueves, si tú no te mueves, el trabajo no va a ir a buscarte, y eso es así, eso Sí, es muy así. bien, exacto, fantástico. Yo creo que es muy buen cierre para esta sección y no vamos a comentar más. Ahora me gustaría pasar al último estudio que has hecho, ¿no? Acabas de terminar un máster Ah, en gracias. Gracias. investigación, enhorabuena, y bueno, Gracias. que yo tengo la fortuna de saber realmente, porque hemos hablado unas cuantas veces sobre este tema, es sobre la embocadura, los instrumentos de viento metal, y bueno, un tema apasionante y muy interesante. Entonces, me gustaría, bueno, pues que nos dieras, pues, cómo surgió la idea para abordar este tema y que luego nos des algunas ideas o consejos también así un poquito por encima. Sé que estás compartiendo bastante información en tus redes, con lo cual creo que es una fantástica idea porque es necesaria. Y bueno, pues eso, algunas ideas o consejos para crear la embocadura. Pues mira, antes que nada te voy a decir que no es que has tenido la fortuna de verlo, es que sin tu ayuda esto no hubiera salido así, y ¿Qué tú va, lo qué va? sabes. Te he dado la tabarra hasta decir basta. Vamos, no me has enviado a tomar No, no. viento porque tienes esa calidez humana, pero vamos, ha sido mi apoyo en todo el proceso, y te lo agradezco aquí públicamente Nada. porque, vamos, sin tu ayuda no me hubiera salido así de bien. No, seguro que no, Bueno, seguro que yo creo que ha salido bien. encantado de ayudarte. Yo ya te lo dije que me parecía, tenías todo muy claro. Pues hemos las dudas que suelen salir en este tipo de trabajos, que es normal, pero vamos, Bueno, yo. menos mal que he contado contigo. También he contado con más gente, Claro. que me gustaría también agradecer a Miguel Moreno. Vamos, se volcó a enviarme cosas, a hablar conmigo. A Pablo Fernández también estuve ahí charlando con él por teléfono. Bueno, ha habido mucha gente, a Miñana, mi profe de Valencia. Bueno, en definitiva, los 29 profesores de superior me han ayudado muchísimo. Aparte que Pedro Chamizo, de aquí de Granada, que se prestó a que le hiciera un estudio. Un exalumno del superior, Fran, que también estuvo conmigo haciendo los estudios que quería hacer con la boquilla y con los labios interiormente y tal. Bueno, la idea surge porque al hacer el máster, yo me planteo hacer algún trabajo que me motive. Y para mí, el tema de, a ver cómo te explico esta parte, porque es un poco muy introspectiva y no sé cómo me va a salir la explicación. Pasa nada. Pero yo, desde que conozco a David, desde que me planteo tocar de esa manera o buscar eso, yo soy una persona muy racional, muy racional. Y yo debo de comprender el proceso para poder progresar. Entonces, siempre estoy buscando, bueno, tú ya conoces
un poco, se ha hecho un poco famoso lo de las pizarras Sí, que dibujo y alegoría, tal. las alegorías, Sí, la sí. alegoría. Eso es, pizarras y alegorías, porque yo en mi trabajo intento buscarme mucho la manera de que el alumno comprenda lo que le estoy diciendo. Entonces siempre pienso que una imagen vale más que mil palabras. Y entonces siempre intento ser muy visual, porque yo soy una persona muy visual. Entender las cosas visualmente. Entonces, lo que le aprovecha también para un alumno no aprovecha para otro. Entonces, te tienes que buscar muchas explicaciones o muchas maneras de decir lo mismo de diferente manera. Entonces, yo, mi idea es siempre perseguir una idea, como si dijéramos, única. Una idea única que nos ayude a buscar nuestro camino. El camino particular, porque todos tenemos un camino particular. Pero buscar una idea, por ejemplo, para ponerte ejemplos fáciles de entender. He tenido alumnos que a lo mejor diciéndoles, mira, como si tuvieras aquí una cerilla y aquí le dieras con la cerilla no sé qué. Entonces ellos así han buscado mejor la emisión. O a otro como decirle, mira, como si tuvieras un cajón en la mandíbula y busca el cajón que busque la nota y lo han entendido de esa manera. A otros, no sé, he tenido que ir haciéndome mis películas y me he dado cuenta que es una buena manera de progresar porque el Sí, señor. alumno al verlo inmediatamente y al ver consecuencias inmediatas se motiva muchísimo más. No es como el, no, sigue estudiando, métele horas, mira por aquí, hazlo como yo. Sí, la referencia sonora es vital, es vital. Pero también para mí la referencia visual o intentar comprender las cosas no exhaustivamente. No, yo no necesito, ya lo decía Jacobs, yo no necesito saber cómo funciona un motor para conducir un coche. Pero entender cómo funciona mi cuerpo a la hora de enfrentarme a eso, para mí es vital. Tú puedes decirle a una persona, cruza la puerta y puede empezar a darse golpes con la puerta hasta Ya, salir. Pero si le dices, mira, hay un pomo y lo puedes abrir y puedes abrir la puerta y entonces salir. Es un ejemplo muy tonto, pero para que sí. entendernos que sabiendo cómo enfocar las cosas, se llega antes. Esa es mi idea y es mi filosofía, el intentar entender cómo funciona nuestro cuerpo a partir de una manera visual. También te tengo que decir que hace unos años yo vi unos vídeos de Joy Leno, están en YouTube, sobre boquillas de metacrilato y sobre Ya sé cuáles son, funcionamiento sí. de la embocadura. Bueno, y luego. Que para mí recientemente también ha sido como un hito en mi vida musical. Mi primer hito fue David Yace, o mi primera, como si dijéramos, ¿cómo se dice el lenguaje religioso? Sí, te entiendo. No me acuerdo ahora también, sí. Esto. Providencia o Sí, sí, algo así, sí. yo tampoco me sale, pero Iluminación, como tu propia iluminación. Eso es. Mi primera iluminación fue conocer a David Yace, escucharle. Mi segunda iluminación ha sido otro Otro David. David, sí. Yo no sé qué os pasa a todos los Davids, que todos sois Todos muy increíbles. buenos, sí. David Wilkin. David Yo Wilkin. conocí el blog de David Wilkin, que se llama Wilktone, que recomiendo a todo el mundo, y habla sobre las diferentes clasificaciones de la embocadura. Que a su vez se basan en su tesis, las basó sobre la clasificación de Doug Elliot, y Doug Elliot las basó un poco en el sistema Reinhardt, el sistema pivote, y bueno, y en todos estos estudios que han habido desde mitad del siglo XX, ¿vale? Entonces, para mí fue una cosa extraordinaria conocerlo, porque si te metes de lleno a entenderlo, puede proporcionarte un entendimiento mayor de cómo funciona tu tipo de embocadura, tu tipo de embocadura. Además, lo que me parece más increíble es que resuelven en que cada uno tenemos un tipo de embocadura diferente a los demás. No hay mejor ni peor embocadura. La nuestra particular, la que pueda desarrollar más nuestras capacidades, es nuestro tipo de embocadura adecuado. Es como una pisada, siempre digo lo mismo. La gente que entiende de deporte sabe que hay gente que pisa, son pronadores y otros son supinadores. Entonces, si tú quieres ser un atleta profesional, tú tienes que conocer tu tipo de pisada. Tienes que conocer si eres pronador, supinador o hacia dónde pisas, hacia dónde metes la punta, el talón. Y eso en tiendas especializadas de calzado de deporte lo saben y te lo preguntan. Que también hice
un poco la burla, porque digo, y yo entré a una tienda y me dijeron, ¿eres pronador o supinador? Y dije, no, soy tubista. Quiero decir, tienes que saber qué calidad de pisada tienes. Y además, el estudio de la pisada es muy visual también, o muy acorde a nuestro emplazamiento, porque es una pisada o es un apoyo De la sobre una boquilla. superficie que es la boquilla. Entonces, eso despertó mi curiosidad, despertó mucho mi curiosidad. De hecho, David Wilkin está abierto a que le hagan preguntas por el blog, no sé qué, y entonces empecé a hablar con él, a preguntarle, y bueno, y me interesó mucho comprender todo aquello, todo aquello. Te voy a decir que como yo lo apliqué en mis carnes, y te voy a contar una anécdota muy rápidamente, bueno, tú sabes que yo me gusta presentarme a orquesta, me gusta mucho tocar en orquesta, y recientemente, bueno, recientemente, el año pasado, hace 2 años creo, me llamaron para tocar con la Orquesta de Extremadura, y bueno, yo estaba pues un poco, porque ya ves que todo esto ha sido reciente, no ha sido de hace, es reciente. Y me acuerdo que teníamos que tocar una obra que empezaba con un solo de timbal en tres Fs y la tuba, solo timbal y tuba. Y la tuba tenía un mi pedal también con tres Fs y el timbal a toda leche. Entonces, yo recuerdo ese momento como decir, si esto me pasa a mí hace unos años, hubiera venido aquí a calentar 3 horas antes para poder enfocar bien ese mi pedal y poderlo tocar fuerte. Sin embargo, como me pilló con todo este estudio de la embocadura y con conocer a David Wilkin y entender un poco cómo funcionaba mi propia embocadura, recuerdo que la sensación de tranquilidad en los dos conciertos que tuvimos, que prácticamente ni calenté y sabiendo que me iba a salir un mi pedal grande, sabiendo cómo tenía que enfocar, cómo tenía que poner mi propia embocadura, que no digo que sea la de los demás. Que ese es un error que muchas veces como profesores cometemos, el decirle a los demás pon la boca así o pon la boca asá o haz esto o haz aquello, que es nuestra manera de hacer las cosas, que no tiene por qué ser la del alumno. Y me di cuenta de la validez de este sistema, de la validez de por lo menos conocer cómo tienes la embocadura. Y bueno, y a partir de ahí, cuando hice el máster, pues quise investigarlo más, quise sacarlo más. Y estuve investigando la tesis de David Wilkin, que es del 2000, la hizo ya en el 2000. Me estuve dando cuenta de la bibliografía relacionada con todo esto, que tú ya sabes que tú y yo somos muy frikis de comprarnos muchos libros y de compartirlos y decir, mira lo que he encontrado, mira lo que no he encontrado. Y me di cuenta que la bibliografía de esto, ya en el 40, lo tengo por aquí, en el 42, creo que es, 42, Reinhardt ya hizo sus estudios de pivote, en el 62. Farkas escribió el libro de. Bueno, quiero decirte que esto hace casi un siglo que se está Sí, tratando sí, sí, sí. y aquí en España vamos un poco, Eso es justo lo que te creo, de iba a atrás. decir. Que cuando estuvimos comentando esto y los libros que bueno, pues hemos ido encontrando cada uno, yo uno de los libros en los que más como más me ha impactado, que es un pequeño The Essential of Brass Playing, Sí, lo tienes por ahí, ¿no? Que es ahora lo busco. de Fred Cox, o Fox, siempre me confundo, Fred Fox, este, exacto. Y me pareció que es del 73, sí, del 73. Y tenía conceptos tan claros de embocadura, de picado, de registro agudo escritos, y digo, ¿y cómo demonios no se ha traducido esto o no nos lo han enseñado? Porque aquí durante muchos años hemos estado haciendo las cosas un poco, bueno, pues porque así lo hacía fulanito, así lo hacía fulanito, cuando ya hay gente que desde el 73, que es bastantes años antes de que naciéramos nosotros, estaban ya. Entonces, a mí eso para mí ha sido un poco, joe. Pues sí que hubiéramos hecho un camino un poco más rápido de no andar pegándonos con tantas historias. Por eso, cuando tú me dijiste, oye, he pensado hacer este tema de la embocadura, yo sabes que te animo mucho a publicarlo, a que empieces a hacer conferencias de este tipo, porque creo que hay que difundir muchísimo. Vamos, eso me parece una idea brutal y creo que el trabajo, que por supuesto es un punto de inicio hacia muchas más cosas. Y eso es lo que deseo, así que siempre te animo en ese aspecto. Y sí, la verdad que tienes razón. Yo me di cuenta también que, ojo, que aquí en España se han hecho las cosas también muy bien, ¿eh? Que no es que se hayan hecho mal, pero es lo que dices tú, que
A lo mejor te decían, mete los labios hacia adentro o abre más la mandíbula o no sé qué. Y eran cosas que venían, claro, entonces el sistema de transmisión era el de profesores a alumnos y habla a habla, ¿no? No era. Y como mucho tenías un método de Darvan o del Funoy al puente que te decían algo de la embocadura, lo de los dos tercios abajo, uno arriba, para un poco saber cómo tenías que poner la embocadura. Pero pasaba de unos a otros, de unos a otros, y a lo mejor tú entendías una cosa de una manera y como lo había entendido otro de otra manera. Quiero decir, yo creo que sufrimos un poco eso aquí en España. Sufrimos un Sí. poco el no tener bibliografía adaptada o estudios porque ahora me doy cuenta que desde el 2005 creo que encontré unos artículos de Jaume Roset. Jaume Roset es el director de la clínica de Terrassa, de fisionomía, fisiología, que están Sí. tratando los aspectos de distonías y es una clínica de fisioterapia que trata todos los temas de los músicos, los problemas de Para los músicos, músicos. sí. Y es un hombre súper avanzado, es una clínica súper puntera. Él descubrió unos artículos de él en la revista 12 Notas, creo que son del 95, si no recuerdo mal, entre el 95 y 97 creo que escribió una serie de artículos que hablan sobre la embocadura y hablan sobre las vibraciones. Y bueno, a mí me dejó sorprendido también hablar con este hombre, que para mí ha sido también, me lo ha dado todo porque he hablado con él mucho mediante correo. Y vamos, me ha abierto las puertas a todos sus conocimientos y me ha ayudado una barbaridad. Para mí es un hombre top. Y son estudios que se están haciendo aquí en España o son conocimientos que se están dando aquí en España que realmente deberíamos, creo yo, tener un contacto con esta gente que está investigando y con esta gente que está aportando nuevas maneras de ver el estudio. Yo creo que nos hemos quedado todos un poco, y perdóname la expresión un poco, con el Arnold Jacobs de no analices porque te paraliza. Es cierto que analizar una cosa mientras la estás haciendo Mientras estás paraliza. tocando, es decir, que el resto, Eso es. claro. Es cierto que hay mucha gente, por ejemplo, te voy a contar el caso de Bernat Chamena, que yo no lo conozco personalmente, pero tú sabes que he ido a tocar a Mallorca y allí en la orquesta conocen a Bernat Chamena. Bueno, es un trompetista que tuvo problemas de distonía. Según él, cuando terminó de estudiar y cuando ya tenía los conocimientos bien arraigados y sabía y estaba contento conforme tocaba, dice que por empezar a pensar en poder perderlo, todo aquello, empezó a estudiar de una manera de no hagas esto o no hagas lo. Empezó a, creo yo, en mi punto de vista, de lo que he leído de él, a hacerse negaciones sobre. No voy a ir por ahí por si pierdo esto, no voy a ir por allá por si no sé qué. Para mí ese es el problema, bajo mi humilde punto de vista y mi pequeño punto de vista, que yo no lo conozco ni lo hablo con él, pero ese es el primer problema de estudiar de esa manera, el decirte no hagas eso, no sé qué. Hay que estudiar haciéndose afirmaciones, por Exacto, supuesto, eso ya lo dijo Arnold Jacobs. No te hagas positivas. preguntas, haz afirmaciones. Pero yo esa frase de no te hagas preguntas, haz afirmaciones, yo la reformularía diciendo, no hagas negaciones, haz afirmaciones. Hacerse preguntas es esencial en el ser humano. Yo no me voy a Claro, poner claro, aquí trascendental, pero hacerse preguntas es vital para el progreso. Si un deportista no se hace preguntas él mismo, no progresa. Y es más, posiblemente Usain Bolt no se haya hecho preguntas de cómo tiene que hacer la zancada o cómo tiene que salir o cómo te. Pero seguramente los que hay detrás de él se la hayan hecho muchas veces claro. y la hayan investigado muchas veces. Entonces, como profesores, sobre todo como profesores, tenemos que investigar y tenemos que saber cómo afrontar los problemas técnicos de los Sí. alumnos, pero en todos los sentidos, ya en el sentido respiratorio, en el sentido muscular de la embocadura, postural, en muchos sentidos, musical, por supuesto. Pero un profesor que no investiga o que no estudia o que no intenta saber cómo se hacen las cosas, no puede exportar eso. No, no me Sí. vale ya no nos vale a nadie, creo yo, el profesor top que toca maravillosamente bien, pero luego no sabe decir las cosas. Es importante y es esencial tener una buena referencia sonora de alguien que te guste y ojalá pudiéramos estudiar todos con gente top. Pero también nos hace falta gente que trabaje, que sepa, que investigue
y que nos diga por qué camino tenemos que ir. Que Exacto, a lo mejor exacto. no es el mismo que ha ido esa persona top. Bueno, y Sí, eso es un poco mi punto de vista. no, estoy de acuerdo con las reflexiones, sobre todo el tema este de las preguntas, es decir, quizás no hay que hacerse preguntas mientras tocamos, cuando, ¿no? Cuando tocamos hay que hacerse afirmaciones y positivas, pero lo que sí que a lo mejor es hay que hacer grabarse esa forma de tocar y después hacernos las preguntas, ser reflexivos a posteriori y sacar conclusiones y volverse a grabar pensando en eso, es decir, porque es que si no, no hay forma de, como tú bien dices, de seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que esa parte reflexiva a posteriori es la que más nos cuesta, porque a los músicos lo de grabarnos a nosotros mismos, como somos tan autocríticos, Eso no nos va. Pero es. vamos, yo creo que las reflexiones están muy claras. Danos para terminar esta parte y entramos a la siguiente, que ya vamos alargados. Además, vale, perdona, luego córtalo. Mira, No, no, no. además te quiero decir que yo me doy cuenta cuando yo, sabes que soy un friki de todo esto, y me doy cuenta que gente, bueno, te estoy hablando de, por ejemplo, de Jay Freeman. Jay Freeman es el trombón solista de la Chicago Symphony. Y durante no sé cuántos años, 50, no sé cuántos, él tendrá 80 y algo, ¿no? Y ha estado toda la vida tocando allí. Y o gente de Pau Casals, ¿no? Se me ocurre una frase que le preguntaron hoy a los 90 años, oiga, ¿por qué sigue estudiando? Y él dijo, porque me he dado cuenta que sigo progresando a los 90 años, ¿no? Claro. O Jay Freeman. Y me he dado cuenta que esta gente, claro que toca maravillosamente bien, claro que tiene. Pero cuando hablan, por lo menos cuando hablan, porque cuando tocan afirman, pero cuando hablan Preguntan. tienen muy, muy pensado y muy sabido dónde tienen que poner el aire, cómo tienen que hacer esto, cómo tienen que hacer para quitarse esos miedos, porque claro, en la Sinfónica de Chicago supongo que no podrás fallar tres veces. Tienen muy asumido los rudimentos físicos, como así decirlo, o sus creencias, para enfocar el aire, para enfocar la embocadura, para no sé qué. Entonces me doy cuenta que esa gente top tiene claro dónde, cómo hacer las cosas en su cuerpo. Para mí es una referencia y un camino a seguir. Saber cómo tengo que hacer las cosas para que mi cuerpo reaccione. Genial. Simplemente. Bueno, pues danos alguna idea para el tema de la embocadura, si tienes, es decir, cómo crees que se podría, porque esto es una pregunta muy típica, ¿no? ¿Cómo puedo, no tengo la embocadura bien? Bueno, alguna idea, o por lo menos algún camino por donde buscar. Mira, yo no, realmente no sé contestar esta pregunta de una manera Rápida. escueta. Vale. Sí, no sé cómo contestarte porque no hay fórmula. La verdad es que no hay fórmula. La verdad es que la única fórmula que se me ocurre es hacerte una comparación con conducir, por ejemplo. Conducir es una actividad fina, es ¿cómo se dice eso? Motriz, Sí, una una. actividad motriz y que requiere muchos parámetros. Requiere que estés atento, que cambies la marcha, que sepas el pedal. Todos recordamos los que conducimos, todos recordamos nuestras primeras clases de autoescuela. Yo era un pato mareado dentro de un coche que, si no tuve un accidente, fue de puro milagro. Me acuerdo mirar por el retrovisor y pensar, oye, pero ahí hay un coche que cada vez es más grande. Y me decía el de la autoescuela, sí, pero sal, sal, que todavía está muy lejos. Digo, no, que está ahí, que está ahí. Quiero decirte, al principio todos somos muy patos a la hora de hacer las cosas y cada uno hace las cosas como puede, como puede. Entonces, para mí, mi sistema puede ser que sea ese. Al principio no importa demasiado, entre comillas, cómo haces las cosas. Tienes que lanzarte y tienes que procurar encontrar tu manera de hacer las cosas, tu camino. La referencia sonora, visual, va muy bien, pero sin práctica no puedes llegar a eso. Es como conducir. Nadie en ninguna autoescuela del mundo, supongo y espero, les digan a los alumnos, mira cómo lo hago yo. Se bajen del coche y le digan, ahora hazlo tú. Yo no creo que haya ninguna de la autoescuela así. Sin embargo, sí que se ponen a tu lado con un volante ellos o con unos pedales ellos para ver si frenas o no frenas o ayudarte. Entonces, para mí ese es el sistema. El sistema de buscar nuestra propia embocadura es estudio, 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 práctica, buscar tu camino, hacer las cosas como sean en un principio y luego intentar fijarte cómo funciona tu cuerpo. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Cuantas más cosas de
esto que estamos hablando de la mocadura, de las clasificaciones, de cómo funciona, de cómo no funciona, sepa tu profesor, mejor. Cuanto mejor toque tu profesor, mejor. Cuanto más referencias tenga, mejor. Mejor, sí. Cuanto más música escuches, mejor. Todo suma, todo suma. Pero en realidad esto es una evolución y una búsqueda personal que creo que todo el mundo tiene que hacer. Muy bien. Y no hay una fórmula genérica, fórmula básica para todo el mundo igual. Cada uno tiene que buscarse su manera, su forma. ¿Y dónde poner qué? El Vale. aire, la boca, el cuerpo, Es todo. ir, es Creo. ir pro, es Es mi ir, opinión. sí, es ir probando y encontrando, pero bueno, sí, te entiendo perfectamente. Muy bien, vamos a pasar a otra parte que ya que también vienes desarrollando y que te mola mucho, que lo has comentado antes, que es el tema de tocar en orquesta. Es decir, cosas diferentes a la docencia. En este caso, tocar en orquesta, también tocas en quinteto de metales. Entonces, bueno, yo sé que sí, ya vi la Me ha puesto ya camiseta. la Exacto, camisa. está muy bien. Y bueno, yo que te sigo y bueno, nos conocemos desde ya tiempo, pues has ido a bast tocas con bastantes orquestas, cosa que es una cosa bastante atípica dentro del típico profesor de conservatorio, sí que los hay, por supuesto. Pero es que además haces pruebas cuando no lo necesitas y además obtienes resultados muy positivos. Entonces, bueno, cuéntanos de dónde sale esto. Vamos un poco pasados de tiempo, no pasa nada, ¿eh? Porque yo estoy encantado, creo que esto va a ser muy interesante y me parece que es un ejemplo. Entonces, esta parte me interesa mucho que comentes, pues, el porqué, ya imagino porque te encanta esa parte, y que nos cuentes dónde has estado, dónde has ido, dónde te has peleado con la tuba en la orquesta. Pues mira, si quieres, bueno, ya vamos pasados de tiempo y no me da tiempo a contarte una anécdota. La anécdota de Turín es que es una anécdota Cuenta, para contarla. cuéntala, que sí. La cuento. Pues mira, resumiendo es, yo soy profe de conservatorio porque me encanta la enseñanza y me encanta enseñar, pero realmente no me gusta decirle a otro lo que tiene que hacer. A mí me gustaría más tocar en una orquesta. Me gustaría muchísimo más. Lo único que pasa es que por las circunstancias de la vida y por eso que estamos hablando, no he tenido la oportunidad. Lo he intentado, pero no he tenido la oportunidad. No descarto que algún día pueda, todavía. Yo sigo intentándolo. Hombre, sí. Me encanta tocar en orquesta y mi sueño sería tocar en una orquesta. Me da igual que sea de serie A top, que de serie B o que de serie C, o una banda municipal top, que una banda municipal de tercera regional. Me da lo mismo. A mí me gusta tocar, me gusta ser intérprete y me gustaría tocar en algún sitio profesionalmente. Por eso sigo haciendo pruebas en orquesta. Además, aprovecho para decir que me sabe fatal muchas veces ir a sitios y ver con gente que a lo mejor ha venido contigo a un curso o ver exalumnos tuyos o 20 años más jóvenes que tú y que te miran llegar por la puerta y dicen, ¿dónde va este carcamal a presentarse a una orquesta? Si ya tiene una plaza, déjanos trabajo para los demás. Yo sé que piensan eso porque se lo veo en la mirada, pero también quiero que entendamos todos que aquí no hay nada de nadie, que todo es muy libre y que yo me presento porque a mí me da vida, a mí realmente me da Claro, vida, aprende. pero claro, y me sigue haciendo aprender el presentarme a los sitios, porque adquiero experiencia y a veces mis circunstancias de vida, con dos hijos, con trabajo, no me da para estudiar como un chaval de 20 años. Pero yo intento para aprender, yo me presento a los sitios para aprender. Gracias a quien sea, gracias a Dios o a lo que sea, pues suelo quedar bastante bien en los sitios muchas veces me sorprendo a mí mismo, porque no tengo tiempo de estudio, de verdad. Con esto te digo que la anécdota de lo de Turín, bueno, aquí en España sí he colaborado con muchas orquestas. Y sigo colaborando con ellas y me encanta que me llamen y que el conservatorio me deje salir para poder tocar algún programa con las orquestas que colaboro, que son todas maravillosas. Y lo de Turín, te cuento que aquí vino un profesor de Erasmus llamado David Borgonovi, muy amigo ahora mío, del Conservatorio de L'Aquila en Italia. Hicimos un intercambio de Erasmus, bueno, y él y un alumno que vino a estudiar conmigo de allí, de su conservatorio, durante un año. Pues me animaron a presentarme las pruebas de Turín en la orquesta de la RAI. Bueno, fue cuando el AETIP de Valencia, cuando hicieron el AETIP en Valencia, y justo la semana después
yo tenía que salir para Turín para hacer las pruebas. Te digo que esa semana anterior no estudié nada. No, ni me acuerdo que estábamos charlando allí nosotros. Estuvimos toda la semana pues viendo cómo tocaban unos, cómo tocaban otros. Y yo no tenía claro si ir o no, porque tampoco sabía con esto de las tubas, de viajar en avión, de no sé qué, irme en avión, irme. Bueno, y yo recuerdo que incluso el día de antes de coger el autobús, yo estaba pensando si iba o no iba. Bueno, al final me dio mi amigo Davide, otro David en mi vida. Me convenció, vente, que yo te dejo la tuba en fa, tú solo tráete la de do, vente aunque sea en autobús. Bueno, y al final hice la locura. Me metí en un autobús en Valencia, estuve, yo no sé cuántas horas, 24, Treinta. no sé cuántas horas, sí, no, no sé, para llegar a Turín en autobús, haciendo transbordo aquí, siempre bajándome del autobús, mirando que la tuba estuviera bien. Bueno, para mí fue una odisea, fue el viaje de Ulises. Llegué allí a Turín y para mi sorpresa, la primera prueba la paso. Dijeron mi número, era con cortina, paso la primera prueba. Tocando con la tuba en fa que me dejó mi amigo David. Mi amigo David también pasa la primera prueba y en la segunda prueba él no pasa y yo sí. Yo recuerdo que me llevé tres o cuatro boquillas como no tenía tuba en fa, digo, pues me cogeré boquillas y la que mejor me vaya voy probando. Bueno, la segunda prueba la paso y él tenía que regresar a Roma, porque él vive en Roma, toca con la Santa Cecilia de Roma, la orquesta. Bueno, él es una persona muy activa ahí en Italia y él tenía trabajo y se tenía que ir. Entonces yo, sin hablar italiano, sin saber nada, yo diciéndole, ¿y ahora qué hago yo? Haciéndole así. Ahora, ¿qué facho? ¿Qué hago yo estos días si paso la prueba? Y me dice, pues mira, yo ahora habla con alguien de los que se han quedado a ver si te pueden prestar su tuba en fa. Bueno, tú no te puedes imaginar, durante toda la semana, además que fue una prueba muy larga, porque creo que empezamos un martes y terminamos el viernes. Y eran pruebas eliminatorias, todas las pruebas eliminatorias. Fui pasando todas las pruebas, dejándome tubas la gente de allí. Además, daba la circunstancia, la casualidad, del que me dejaba la tuba, yo pasaba y él Y no él no. pasaba. Bueno, yo me quería morir porque parecía la Bamba Negra. Y el tribunal, imagínate el tribunal verte cada vez con una tuba diferente. El tribunal lo sabía, el tribunal al final se dio cuenta o se lo dijo a alguien, que el español, que además era el único, porque creo que a esas pruebas solo se presentó un japonés, creo, y yo, de fuera, todos los demás eran italianos. Entonces, era como el español este rancio que ha venido aquí, sin tubas, tocando, pidiendo la tuba y tocando, y además eso, que al que se la pedía yo, ese no pasaba. Bueno, al final de el viernes, en la final, teníamos que tocar con los trombones de la orquesta y tal, y éramos cuatro finalistas. De esos cuatro finalistas me pasó lo mismo, pero el chico muy avispado dijo, vale, yo te dejo la tuba, pero como tú te toca tocar el primero en la ronda, yo voy a hablar con el tribunal para que toques el último. Porque yo no quiero que yo no tocaba nada de las tubas, pero él se pensaría que yo las desafinaba o que yo qué sé, no sé. Entonces le dije que claro, que yo no tenía ningún inconveniente, que bastante hacía con dejarme la tuba y yo tocaba en el puesto que me dijera, que me daba igual. Total, que toqué el cuarto después de todo y también paso yo y ese chico no pasa. Total, que al final quedamos tres para la final. Tocamos con los trombones, repertorio orquestal, y bueno, y al final pues se ve que les gusté, y allí en Italia hacen como una idoneidad, te dicen si eres idóneo, es como una distinción, ¿no? Es como que has aprobado las pruebas, que eres idóneo para la orquesta, y destacaron a los tres como idóneos, nos dijeron que los tres éramos idóneos. Primero se quedó un chico, Matteo Maggi se llama, Maggi, no sé pronunciarlo, que se quedó allí en la orquesta. El segundo era yo y el tercero era un chico de allí, de Italia, también muy famoso allí. Ahora no me sale el nombre, se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, quedamos los tres. Entonces me dijeron que me iban a hacer un contrato de creo que eran 30 o 40 meses. A vista, ¿sabes? Que cada vez que necesitaran a un segundo, pues que me llamaban y que si el primero durante ese año de prueba no pasaba, pues que me llamarían a mí para darme un trial, ¿no? Para hacerme.
Total, que las circunstancias han sido que ese chico ha gustado, se ha quedado en la orquesta. A mí me han seguido llamando para muchos programas, que al final ya declino la invitación porque ya es mucho jaleo en mi vida ir a Italia, Claro, volver. claro. Bueno, en temas económicos tampoco compensa tanto irte, venir. No, no, no. Entonces, y pedir permiso al conservatorio, ¿sabes cómo es? Entonces, pero esa es mi historia un poco. Además, que fue pensado, hecho, sin haber estudiado mucho, con boquillas de toda clase. Allí estaban todos y además. Creo que esta circunstancia me ayudó, fíjate, a estar centrado el momento que tienes que tocar, ¿sabes? El pensar, no es mi tuba, no son boquillas que toco generalmente, tengo que sacar esto como sea, sacármelo de las manos como sea. Recuerdo que preguntaron si do mi re do si do sol, si re do si sol, ti to ti te Sí, to ti to ti to eso ti to. es Petrusca, la De segunda parte. Petrusca, la parte grave, y lo preguntaban en tuba en fa. Yo no me lo había estudiado nunca en tuba en fa, nunca. Yo lo tengo en las dos tubas, sí. Pues Yo lo tengo en las dos tubas. porque eres una persona inteligente, pero yo no, yo que soy No. así de tonto, yo no me lo había estudiado nunca en tuba en fa. Entonces recuerdo que le tuve que pedir la tuba a uno de allí y dice, Bueno. oye, ¿me puedes dejar para ir mirando? Y cuando me tocó tocar, me dijeron el especialista, que era el tuba de Frankfurt, me dijo. Sabemos que, no, que en España no se toca esto en fa y sabemos que no lo vas a tocar en fa. Tócalo como quieras o no lo toques. Entonces yo, para que no tuvieran esa excusa para echarme, dije, sí, puedo probar. Y los trombones le dijeron, sí, que pruebe, que pruebe. Entonces, y me salió. No sé por qué, pero me salió. Como estaba tan centrado a que me saliera, pues me salió. Además, para mí fue una semana muy, muy, muy bonita Claro. para recordar lo que no se tiene que hacer, no se tiene que ir en esas circunstancias a una prueba, pero eso me ayudó, me hizo ver que el tema de la concentración en el momento, tienes que estar concentrado, es básica, es vital de muerte en Sí, unas pruebas. Estar claro. centrado, tienes que hacer algo. No, y bueno, que luego tú has seguido haciendo pruebas y la última que yo tengo constancia, que fue la de la Sinfónica de Madrid, pasaste a la siguiente ronda cuando Sí. mucha gente muy potente, mucho más joven y con mucha más experiencia no pasó. Entonces, bueno, me Bueno. parece también es una cosa llamativa que quiero que quede aquí porque, bueno, Sí, gracias, gracias. está Son muy cosas bien. circunstanciales del momento, ¿sabes? Sí, A por una, otras supuesto. veces quedas mejor, otras veces quedas peor, pero lo que me vale a mí es la experiencia de presentarte a los sitios y de intentarlo, Por ¿sabes? supuesto, por Eso es lo que supuesto. me vale a mí. Y si algún día Y suena la flauta o la tuba en este caso y podemos tocar en orquesta, pues bienvenido sea. Y si no, pues a vivir que son 2 días y a disfrutar el momento. sí. Muy bien. Y resúmenos un poco, bueno, la experiencia con el quinteto de metales, con Granada Brass, si no me Uy, equivoco. el quinteto, pues para mí es una maravilla, ¿qué decirte? El tener la experiencia de tocar con grandes compañeros, con Jorge Giner, que es catedrático aquí en Jaén, con Javi Giner, que es su hermano trompa, que es de compañero mío en el conservatorio, con Pedro Pastor, que es trombonista solista de la banda municipal, con David Pérez, que ahora mismo está haciendo un máster en Holanda, bueno, y lo tenemos ahí un poco por el mundo, pero vamos, tocar con esos profesionales a mi lado, con ese sonido a mi lado. De hecho, estamos a la espera de sacar un disco Ah, ya, muy vamos a bien, sacarlo ya. genial. Estamos ultimando 20 años que tienen ellos ya de historia, yo con ellos no, pero ellos ya tienen 20 años de historia, tienen 3 o 4 CDs ya sacados, y para mí es un lujo, un Sí. honor compartir escenario y compartir vivencias con esta gente, porque para mí es top, y poder disfrutar de esto todos los días o cada vez que nos juntamos, esto para mí es una experiencia única, y me da la vida, me da la vida Sí, musicalmente. sin duda, sin Muchas duda, veces. sin duda. Muy bien, pues nada, terminamos con la pregunta que siempre hago al finalizar. ¿Cómo ves el futuro laboral de la tuba del Bombardino a día de hoy? ¿Has dejado algo, antes alguna, bueno, alguna pincelada, Sí, pero? yo soy muy malo para hacer pronósticos, muy, muy malo. Y además, ya ves que conforme está el mundo hoy en día, no te puedes hacer. ¿Quién nos No, hubiera no. dicho hace 3 semanas, si te hubieran dicho, te vas a quedar en casa todo el mes? Tú hubieras dicho, eso es imposible. Y aquí estamos encerrados en casa hace 3 semanas. Te quiero decir que sobre futuros laborales y sobre el devenir de la tuba en España o internacionalmente, yo no tengo ni idea, ni idea. Lo único que yo soy de esa manera y me gusta pensar en el día a día, me gusta pensar en que siempre, siempre, siempre van a haber oportunidades, siempre.
mejores, peores, difíciles de alcanzar, lejos, cerca, me da lo mismo, pero si uno las busca, las encuentra. Entonces, el futuro laboral es difícil. Tú sabes más que nadie que hoy en día la gente tiene que ser mucho más multidisciplinar de lo que fuimos nosotros en nuestra época. Tienen que abrir mucho el campo y saber de nuevas tecnologías, saber de muchas cosas relacionadas con la tuba, que a lo mejor no son el instrumento propiamente dicho, y tú de eso aquí en España sabes más que nadie. ¿Qué va? Y no, no, sí, te lo digo sinceramente. Yo no sé de eso, yo no sé de eso. Yo sé de estudiar, de presentarte a los sitios, de querer tener un trabajo tradicional. Pero aparte de la multidisciplinariedad de hoy en día o de que las cosas estén más difíciles, me gustaría mandar el mensaje de que la profesionalidad, el estudio, el ser consciente de lo que uno es y cómo uno toca, y el querer progresar día a día y ser mejor en lo tuyo, te da por lo menos dos cosas esenciales. Primera, es un aliciente en tu vida para ser, para que es muy importante, a veces lo dejamos atrás, pero es muy importante levantarte todos los días pensando en Con quiero tocar ganas. la tuba mejor. Sí, Es, sí, sí. eso es importante y tú también lo sabes más que nadie, que tener una ilusión en tu trabajo es muy de agradecer, es una cosa a tener en cuenta. Y lo segundo, aparte de un aliciente de por vida, lo segundo es eso, que con constancia, profesionalidad, puedes ser muy, muy, muy multidisciplinar, pero tienes que enfocarte para también ser muy bueno en lo que tú haces. Claro. Ser Sí, muy sin bueno en lo duda, que sin tú haces. duda. Y si eres muy bueno en lo que tú haces, tarde o temprano vas a encontrar trabajo. Vas a Eso es lo que encontrar quiero. trabajo. Ese es el mensaje. Muy bien, Alex. Pues fantástica entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Es un pelín larga, pero creo que has contado tantas cosas interesantes que, vamos, yo no pienso ni tocarla. Así va a quedar, vamos. Tú Ni, corta, ni... corta, tú No, corta la no, no. tuba. No voy a cortar nada. Vamos, así queda. Que creo que cuentas cosas muy interesantes y nada, un placer auténtico tenerte aquí. Mil gracias. Y bueno, Gracias, Juan. mucha, que os cuidéis mucho y un abrazo para todos, ¿vale? Gracias, igualmente, David. Un Venga, placer. un saludo. Chao. Chao, chao.